1,26 minutos, semanas, llevamos hablando de la prórroga de los ERTE, eh, semanas llevamos preguntándole por ello a nuestro gestor, a Francisco López Colmenarejo, y ahora ya tenemos el documento aprobado en el BOE el pasado 30 de septiembre, un real decreto de medidas sociales en defensa del empleo. Así que vamos ya a tratar de desgranarlo con Francisco López Colmenarejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Bueno, pues eh, ya está aquí este documento, este Real Decreto, en el que, por ir aclarando, eh, de toda la información que así que he podido ver, que también ha querido comunicar a Seyacobia a todos sus asociados, bueno, pues hay ERTES por impedimento de desarrollo de actividad, ERTES de rebrote, ERTES por alimentación de desarrollo normal de actividad, ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, los ETOP, derivadas del COVID-19. Menudo lío, Francisco. Yo necesito que me aclares las cosas. Eh, sí, 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 sí. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se prorroga todo esto? ¿Cuáles vale. son las claves? Bueno, es un, es un poquito lío, como tú dices. Incluso a los profesionales nos cuesta digerir todo esto, ¿no? Con tanto cambio y tanta casuística. De hecho, hemos tenido reuniones... Antena sea COVID, como en el, el Colegio de Gestores que está súper activo en, 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 Siempre ha estado, ¿no? Pero en esta, en esta crisis muchísimo más, desde su presidente y toda la Junta de Gobierno, con todo, todo... Colaborando con otros colegios y con otros sindicatos incluso. Y es complicado digerirlo. Ten en cuenta que esto se publicó el 30 de septiembre. Uh -huh. entra y y entrada en vigor el 30 de septiembre, porque caducaban los artes el 31. Entonces, eh, de hecho parte de lo que os voy a contar hoy está pendiente de, de aclarar de consulta vinculantes con el ministerio y sobre todo de una parte que le preocupa mucho al cliente cuando decida en dónde puede encuadrar su empresa uh -huh. para intentar salvaguard salvaguardarla eh, tampoco sabemos si el día mañana no puedo cumplir los requisitos no puedo mantener el empleo seis meses después de cada una de estas prórrogas siempre que las cumpla ¿Cuál va a ser el régimen sancionador? Si tengo que devolver todas las ayudas, no. si no hay que devolver, pero hay sanción, si hay un recargo de. No, no lo sabemos, ¿no? Entonces es cierto que parece que la situación es de crisis y de improvisación, y hay que tomar decisiones rápidas, pero con este tema llevamos ya muchos meses como para generar más incertidumbre, ¿no? vale. Es cierto que ahora mismo habría dos empresas, las que estaban en ERTE y las que no estaban en ERTE. Vale. ¿Vale? Eh, las que estaban en ERTE pues pueden pedir la prórroga de sus ERTEs siempre que estén incluidos en el CENAE 09, en un listado que ha sacado el Ministerio, eh, fruto de esa negociación, de una serie de actividades que se consideran que continúan en el ERTE. Uh -huh. que, básicamente hay muchas, pero de las que conozcamos todos, pues básicamente hoteles eh, y, y poco más, uh -huh. ¿vale? Del turismo. Sector turismo, básicamente. El resto de empresas tendríamos que, que elegir entre una de las tres opciones, siempre que la situación económica no le impida seguir su actividad normal, que serían la, los, tres nuevos, los tres nuevos casos. ¿no? El caso de suspensión o de cierre, porque se cierre una zona o porque continúe la limitación de movimiento. Y... Sí. En su, en su zona, ¿vale? En el que ahí sí mantendrían las exoneraciones de sus cuotas de seguridad social en, del 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores, ¿vale? Y requeriría pedir un nuevo expediente de ERTE con comunicación a la autoridad laboral. Mm. O sea que y se tiene que tramitar de... de nuevo ese ERTE. Eso es. Este vale. sería ERTE por incumplimiento de la actividad a partir del 1 de octubre del 2020, vale. que serían para los casos de suspensión o de cierre, de suspensión de actividad o de cierre en su zona, ¿no? Luego habría un segundo caso, un tercer caso, ¿vale? Que sería ERTES por limitación de actividad a partir del día 1 de octubre. ¿Vale? Esos ERTES por limitación a partir del día 1 de octubre eh, habría que pedir un nuevo ERTE a la, a la autoridad laboral y como su palabra indica es porque me limitan mi actividad normal. Ya sea porque tengo un bar que es algo muy habitual. Eh, y tengo terraza y tengo barra y la barra me la cierran, como podría ser ahora el caso de Alcobendas, ¿no? uh -huh. que las barras las barras están cerradas pero las terrazas no, me limita mi aforo, por ejemplo, esos serían unos nuevos certes que habría que, que hablar y ahí tendríamos unas exoneraciones de seguridad social que van descendiendo de octubre a enero del 100% al 50%, cada mes tiene un porcentaje menor de exoneración de seguridad social. Vale. Vale. Eh, y el cuarto caso serían los ertes top que la palabra es muy, está muy de moda que serían ertes por causas objetivas que son económicas técnicas organizativas o de producción vinculadas como tú decías al Covid 19 a la situación eh, cambiaríamos el erte de fuerza de causa mayor de marzo vale y ahora lo, lo único positivo de esto que se es, eh, ha adaptado para empresas ya de un tamaño medio es que inicias una negociación Vale. Eh, tendría solo una exoneración de parte de las cuotas si tu actividad uh -huh. está ligada a esas actividades que estarían cerradas las del CNAE que hemos comentado en el punto 1, ¿no? Pero ahí la única ventaja es que sí que podrías negociar con la autoridad laboral, sindicatos y empleados, unerte a la medida, ya no en, eh, ya el plazo le marcarías le marcarías tú, por eso las, los beneficios de exoneración de seguridad social son menores, ¿vale? Uh -huh. Porque ¿cuál es el problema fundamental? Es como un regalo envenenado la subrogación a mi ERTE, a la empresa que ya tenía un ERTE. ¿Por qué? Porque si no estoy en ese CNAE, pierdo el 100% de la exoneración de cuotas de la seguridad social. ¿Pasaría a otro a otro porcentaje o se pierde directamente? No, no, Se pierde entero. Entonces, es cierto que no pagaría a mis empleados, que los pagaría el SEPE, pero yo pagaría el 100% de cuotas de seguridad social. Entonces, me obliga a pensar, ¿qué hago? ¿Me cambio a un ERTE por, C, por suspensión? ¿Me cambio a un ERTE por limitación de actividad? ¿O negocio un ERTE de top? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todo esto va, va vinculado al mantenimiento de empleo seis meses después de la fecha de finalización. Muchas de las actividades que soñaban con esta fase 2, con la apertura, sobre todo de turismo y hostelería, el, el, lo fuerte de, de su contratación es mayo, junio, julio, agosto, dependiendo de dónde empiece su temporada, hasta septiembre. Uh -huh. Tengo que mantener un compromiso de seis meses desde la finalización del ERTE, que no puedo despedir y tengo que mantener el empleo. Se produce una situación difícil de, dec de decidir para un pequeño empresario, mm. ¿vale? porque el coste de seguridad social es muy alto. ¿sabes? Entonces, um, como un pequeño resumen, um, solo hay excepciones en el caso 1 y 4, o sea, en el caso de los ERTES que ya venían y, y continúan en el CENAE de 09, y en los ERTES por causa de objetivas o de top. ¿Vale? En eso no sería el 100%, sino que sería un pequeño, o sea, un porcentaje que va, que va bajando y que puedas pactar. Siempre y cuando, también hay otro caso más, que tú no estés en, ni en el primero ni en el cuarto, estés en el medio, pero que el 50% de tu facturación dependa de una empresa que sí cumple los requisitos. ¿Vale? De una empresa de ese listado famoso de CNAE 09. Claro. Bueno, pues que de, trabaje más de una empresa de limpieza, trabaje en un hotel y el 50% de su facturación dependa de ese hotel. O trabaje en algo de aviación y el 50% de su facturación dependa de clientes que están cerrados por, por los ERTES de marzo. ¿no? Bueno, hay que estudiar caso a caso cada uno claro. de los clientes porque la situación no es fácil. Es cierto que estamos esperando vinculaciones y también los asesores y gestores estamos esperando. ¿Cómo va a ser esta comunicación o esta negociación de nuevos ERTES con la Autoridad Laboral y la comunicación con la Seguridad Social y el SEPI? De momento sí sabemos que hay que rehacer. Todo el trabajo previo que hicieron las empresas y los asesores para comunicar cada una de las, de las situaciones. Hemos avisado ¿eh? que era complicado de entender. Es complicado, <laughs> es complicado. Pero estamos intentando aclarar pues, eh, todos esos datos, pero eh, ya les decimos que es que hay que mirarlo al milímetro: eh, el porcentaje de exoneración, 50 trabajadores, más, menos, eh, el sector en el que se está esa, esa empresa, etcétera, etcétera. Este decreto es de medidas sociales en defensa del empleo. Además de los CERTES, creo que también recoge algunas otras claves de pres estaciones de por desempleo, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos destacar así rápidamente? Pues en cuanto al desempleo tampoco hay mucha, hay, hay mucha um, novedad, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque porque la situación del SEPE es totalmente distinta. El empresario lo que estamos acostumbrados a tratar con la Seguridad Social y con los despidos uh, y las contrataciones. No estamos acostumbrados a tratar con el SEPE. Por lo mismo el SEPE tampoco está preparado para tratar con empresas por lo que esas modificaciones que han sacado, que son más a nivel social y personal, requiere el estudio individual de cada uno de los trabajadores y su situación personal. Mm -hmm. Como decimos, eh, el 30 de septiembre se hizo público este Real Decreto de Medidas Sociales en Defensa del Empleo. Todavía nos confesaba Francisco López Colmenarejo que quedan muchos hilos que, que conocer. Eh, pues, bueno, ¿cómo, cómo se va a desarrollar todo ello, pero había información sobre la mesa que, como decimos, queríamos aclarar en la medida de lo posible, sabiendo que, bueno, que esto casi sobre papel es como mejor se ve y con toda esta información. Eh, yo en el en el artículo de Madrid en norte24horas.com voy a poner toda la información que ha querido aportar. Portar también a Seyacobi, que es la Asociación de Empresarios y, y Comerciantes de, de Colmenar Viejo, donde también está, se encuentra Francisco López Colmenarejo, y que es nuestro gestor de cabecera al que le preguntamos todas estas cosas, y, pero ya saben que además también, bueno, pues hay que informarse de muchas otras cosas. Aprovecho que estoy hablando con él para decirles que mañana va a haber una jornada virtual de ayudas directas a la pyme comercial y artesana en tiempos de COVID-19. Está organizada por asociaciones de, de empresarios y comerciantes, entre ellos ASEYACOBI, con la directora general de comercio de la Comunidad de Madrid, que es donde se van a, a informar de las acciones subvencionables incluidas en la línea de, de ayudas que es para la digitalización, incorporación de elementos de protección indispensables para la actividad comercial y, y artesana. Así que a través de www.aseyacobi.org, se pueden pueden ver el programa e inscribirse a esa jornada virtual que tiene lugar mañana, día 8 de octubre a las 2 de la tarde. Así que aprovecho ya el tirón de hablar con Francisco López Colmenarejo, eh, nuestro gestor. Que bueno, pues eh, siempre es un placer que trate de, de aclararnos todas esas duda, dudas, pero ya sabemos que son, que son muchas. Así que si les ha quedado algo, también se pone en contacto con su gestoría, con López Colmenarejo, en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. Francisco, un placer. Un placer, muchísimas gracias Sonia, seguimos hablando. Seguimos hablando, eso seguro, porque hay muchas cosas de las que hablar. Hasta Así pronto. Es. Gracias, Adiós. hasta ahora, hasta luego. Historias.